Jugamos como nunca, perdimos como siempre, gran algunos. Se mejoró futbolísticamente, el resultado fue el mismo. Uruguay nos ganó en el centenario. No hicimos el papelón, el ridículo que muchos buscaban, esperaban o no sé qué pretendían. Pero por lo menos este 1-0 terminó siendo, me parece, por lo menos un resultado que demostró la superioridad de Uruguay, es verdad. A pesar que en el primer tiempo Paolo Guerrero tuvo la ocasión. Ahí está la diferencia, como decíamos. Los delanteros, los nueve, no fallan. Aquí Cavani la tuvo más complicada que Guerrero, pero la clavó en el fondo del arco de Pedro Galés. Guerrero tuvo una oportunidad, de repente con mayor visión, con mayor panorama, pero no la supo aprovechar. Esa es la diferencia, señores. Por algo Cavani está en París Saint-Germain, Suárez en el Barcelona. Con los resultados de los otros partidos de esta región sudamericana, que también buscan una clasificación a Rusia. Carlos Bacca, y esta media vuelta espectacular, abría la cuenta para Colombia. La victoria sobre Ecuador por 1-0. Vean ustedes cómo recibe, estaba marcado. Esos son los nueve, pues, esos son los goleadores, ellos no fallan. Igual que Zamorano y Salas en Chile, igual que Falcao en Colombia en su momento. Este es el segundo, un homenaje al karate. Ven aquí Sebastián Pérez Cardona. Este es el tercero, nuevamente Bacca. La combinación entre James Rodríguez, Cuadrado y Carlos Bacca, delantero del Milan. Este es el descuento de tiro libre de Ecuador a través de Michael Arroyo. La victoria de Argentina sobre Bolivia. Aquí sacan con las justas el rechazo y ahí está. El primer tanto de los argentinos a través de Mercado, que siguen marcando, siguen anotando. Muchos esperan también una goleada abultada, pero fue un 2-0 sencillo, como para no despeinarse. Lionel Messi estuvo comandando también el ataque albiceleste. Esta falta dentro del área penal, para mí no existió. Ahí está la acción, el enganche. Se lanzó a la piscina. Y Lionel Messi marcando entonces de penal el 2-0. Paraguay le ganaba cómodamente a Brasil. Brasil que ganaba cómodamente a Uruguay y luego lo empataron. Acá hizo lo mismo. Abrió la cuenta para los guaraníes Darío Lescano, tremendo goleador, ¿eh? Tremendo delantero. Joven él. Marcaba el primero. Luego, cuando muchos decían Brasil va a empatar o va a voltear, va a remontar, va a llegar esta acción. ¿Qué pasó con la defensa brasileña, señores? Edgar Benítez aumentaba a 2. Y todo el defensor del Chaco celebraba. Muy buena definición a la salida del partido brasileño. Sin embargo, la camiseta, la historia, no sé, se impuso. Este es el descuento. El rebote le quedaba servidita para que Oliveira ponga el 1-2. O el 2-1, ¿no? Por debajo del portero Justo Villar. Y en los descuentos, minuto 93, el jugador del Barcelona, Dani Alves, como engancha cual delantero, ponía las cosas 2-2. Y Venezuela, sí, esa Venezuela que supuestamente había mejorado, que nos quitó un punto, que nos ahogó la fiesta, perdió en casa ante Chile. Tremendo resultado de los chilenos, ¿eh? 4-1 ganaron los dirigidos por Juan Antonio Pizzi. Rómulo Otero abría la cuenta para los locales y de ahí en más vino la fiesta mapochina. Primero está Mauricio Pinilla, que no marcaba desde hace muchos años. Y esta vez lo iba a hacer por partida doble. El minuto 52, nuevamente Pinilla daba vuelta al marcador. Habría tiempo para más. Ahí está el príncipe Arturo Vidal. Ponía el tercero. Y nuevamente el jugador del Bayern Múnich pondría de esta manera el 4-1. Gran victoria de Chile entonces